we spoke, I had a dream that I broke the teeth from a mouth of a snake. Then I choked on the teeth, they were mine all along. I picked up the pieces when I woke up, put them in a boat made of things. Recomiendo, y hoy aquí día domingo, lo habíamos anticipado en dos ediciones que hemos hablado con los amigos del sindicato de empleados de farmacia. En este caso estamos aquí en el Club Telefónico de la Ciudad de Santa Fe, compartiendo lo que es una jornada no solamente de recreación, sino creo yo, y lo que van a coincidir seguramente todos los integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores de Farmacia, una jornada de integración no solamente entre todos los afiliados, sino entre la familia del Sindicato de Empleados de Farmacias, y lo tenemos en este caso a Costa, el tesorero, y también Montserrat, el secretario junto. Bueno, que lo tenemos averiado a Chuesi, compañero Chuesi está con una bronquitis, lamentablemente no pudo trabajar, no pudo concurrir, digo, al evento, pero bueno, lo estamos reemplazando de la mejor manera, creo. Le mandamos un saludo al compañero Chuesi. Un saludo. Pronta recuperación. Mucha gente, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que estamos muy contentos. El tiempo lamentablemente no nos acompañó mucho, pero 150 personas que están en el evento, y falta todavía que lleguen más familias. Así que la verdad que estamos muy contentos acá con los compañeros, realmente una jornada de fiesta para los empleados de farmacia, y muy, muy, muy contentos. Estamos organizando distintas actividades de juegos. Bueno, recién veía una imagen en el clip. Sí. Las mujeres jugando al vóley, podía haber algunos hombres infiltrados. Sí. Y recién veíamos imágenes del fútbol. Hicimos partido. Armamos cuatro equipos de fútbol 5 y bueno, las chicas que están en el vóley. Sí, después vamos a hacer el torneo de carta, va a haber también otro juego, tejo. Un pelotero para tenis, los chicos. Acá el pelotero, sí. Es más, hay una chica que le está haciendo con los globos. Sí, animación, globología, contento. La verdad que es un nuevo desafío para nosotros compartir estos espacios con los compañeros. Es una idea de la comisión directiva de empezar a acercarnos a la familia, más allá de lo laboral, del tema sindical. Creo que es muy importante que la familia se encuentre, nos olvidemos un poco de lo que es el tema del laburo, que por ahí, viste, salir un poco de la rutina viene bien. Bueno, y ahí se siente esa fragancia también del asador. Del chori, sí. Vamos a tener hamburguesa. Hamburgueseada, choripán. Y hay dos hileras de tablones para compartirlo, ¿no? Sí, vamos a compartir con los compañeros ahí para pasar la jornada. Como decía el compañero, no nos acompañó el tiempo, pero bueno. Pero acompañó la gente. La gente respondió. Hay una gran concurrencia, gracias a Dios. Y bueno, le queremos agradecer también a los compañeros. Infinitamente. Que el apoyo continuo que tienen con nosotros. Nosotros hace poco que estamos juntos y compartiendo este camino. Uh-huh. ¿Se han hecho este tipo de encuentros años anteriores o esta no, es la primera vez? Desde que estamos nosotros en la gestión, desde el 2006, que estamos con el compañero Chuesi trabajando en esta nueva etapa que nos tocó conducir el gremio, es la primera vez que hacemos un encuentro así en un... hemos hecho en el verano, en los complejos de Fuesí, pero no, así nuestro propio es la primera vez. Y la verdad que estamos muy contentos, y lo vamos a ir. La idea es hacerlo una vez por mes, si podemos, o todas las veces que podamos, porque la idea es compartir con los afiliados y pasar un momento agradable en familia. ¿Cómo toman todo esto? Pues yo creo que después de lo que fue la fiesta, hace poco tiempo, cumpliendo un aniversario más, esto debe ser la segunda emoción que tiene el año, ¿no? Sí, sí, sí. Más que por integración, digo yo. Es muy bueno, la comisión directiva nueva, bueno, empezamos con nuevo microemprendimiento, muchos proyectos, y bueno, compañeros Chuesi y Oscar Costa, que bueno, que ellos nos ayudan también continuamente. Hay ideas nuevas, es un cambio que se está notando, y bueno, vamos a ir trabajando, estamos trabajando día a día para que sea más grande esto. ¿Cómo sigue? Ahora viene que estaban jugando. Sí. No digamos el itinerario entero, pero choripanes, y después ¿cómo seguimos? Después va a venir un grupo de música, Piel Latina, que son 15:30, vienen acá para pasar un momento de música. Ya que está refrescando. Va a haber una mateada, tenemos torta de todas clases, pasta flora, torta alemana, bueno, que los compañeros han traído.
para compartir la tarde. Y después viene el torneo de truco de Loba. Que ya están las compañeras más grandes están ahí esperando el momento para jugar a la Loba. Y bueno, sigue todavía el torneo de fútbol, sí. Y va a haber un momento de pádel también. El torneo de fútbol va a ser toda la tarde. No, ya se están sacando chispas los compañeros. No, pero bien. Es un momento de alegría para nosotros. Yo creo que eso, ¿no? Dejando de lado la fiesta, porque yo digo, la fiesta también, pero esto es, más cotidiano, más autóctono, más espontáneo. Acá no tenés ponerte saco, con contacto. Acá es de la familia que se junta, comparte los mates. Exactamente. Más sencillo, porque es un día de camping. Y de paso, compartir con ellos todo, porque más allá del evento, es un momento político también dentro del sindicato. Y los compañeros por ahí nos traen en estos momentos que están más distendidos alguna inquietud que tengan, y nosotros dentro de las posibilidades los escuchamos y tratamos de solucionar también todos los temas que ellos plantean. Gracias muchachos. Gracias a vos. Y queremos darle un saludo al compañero Chossi, que no pudo venir, y que se recupere. Sí, porque dentro de todo, no es tampoco para lavarlo, pero es también un poco el corazón de todo. Sí, la verdad que sí, el compañero se pone al hombre cada jornada que emprendemos, y bueno, no, es un compañero muy democrático. Él, cada cosa que nosotros planteamos, está abierto para el diálogo, para compartir. En el momento que los compañeros de la Secretaría de Acción Social plantearon hacer la jornada, automáticamente dijo el compañero, vamos a darle para adelante. Y bueno, y lamentablemente no pudo estar en este momento, pero bueno, pero está presente con su obra. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vos. Por un par de meses, espero estar de nuevo acá. Sí, dale. Ya no con jeans, sino con una bermudita. Sí, la próxima va a ser un gran asado. Esa es la idea que tenemos. La próxima jornada, ya, tenemos que hacer un gran asado. Y van a estar, seguro. Dale, muchas gracias por estar. Gracias a vos. Con los amigos del Sindicato de Empleados de Farmacias, compartiendo este día domingo una jornada de integración familiar, no solamente entre los afiliados, sino entre todas las familias del Sindicato de Empleados de Farmacias, aquí en el Club Telefónico de Santa Fe. Lo recomiendo.